Egunon gustioi, mi ezker benetan gonbidatzagatik eta hemen egoteagatik. La verdad es que es un gusto estar con tanta buena gente y muchísimas gracias por invitarme a esta fiesta de las agrupaciones alavesas que nunca había tenido ocasión de estar con todos vosotros en un día de fraternidad socialista, de calor militante, ¿no? Como se suele decir muchas veces en el partido. Un día para que sirve para homenajearos a todos vosotros y vosotras, porque Como decía Cristina, sois el alma del partido. El Partido Socialista es fundamentalmente sus militantes, no es otra cosa. No penséis que somos otra cosa diferente. Y a lo largo del año os pedimos muchos esfuerzos, os reclamamos vuestro tiempo libre, dejar a vuestras familias para dedicarlo a hacer política y ayudarnos en el partido y os pedimos muchas veces mucha energía para, para hacer todas estas labores. Y hoy es, el día, hoy es el día para daros las gracias por toda esa labor que ejercitáis durante todo el año, para reconoceros esa labor. Y esta nueva ejecutiva, como decía Cristina, en Álava y en Euskadi, os necesita y os necesita más activos que nunca, con más energía que nunca, porque ya hemos salido de la etapa de los Congresos. Ya nos hemos renovado. Ya estamos ahora metidos de lleno en las primarias y luego después en las elecciones para volver a, a renovar la confianza de nuestros alcaldes, pero también para ganar la confianza de los ciudadanos y seguir avanzando en todos los ayuntamientos. Como os decía Cristina, a la vuelta de la esquina están unas elecciones forales y municipales que son vitales para el futuro del socialismo. Y tenemos que ser conscientes de lo mucho que nos jugamos en esas elecciones. Nos jugamos el ser del conjunto del partido, también en Euskadi y también en Álava, que es lo que nos toca a vosotros y a nosotros. Somos un partido de vocación municipalista, ya lo sabéis. A nosotros lo que nos gusta es estar cerca de la gente, allí donde la gente se puede tocar, donde la gente se acerca para preguntar cuáles son las soluciones a sus problemas. Y es donde más sentido cobra nuestra acción política. Pero también, tras unos años de travesía del desierto, estas elecciones del próximo mayo deben de ser el punto de arranque, el punto de inflexión a partir del cual comience esa recuperación del Partido Socialista Obrero Español que está liderando Pedro Sánchez y que ya se empieza a notar. Deben ser el primer paso para iniciar la transformación del país. Se acabó el luto, se, acabaron, se acabó el lamernos las heridas, hemos renovado de arriba abajo nuestras ejecutivas, nuestras estructuras de partido y tenemos que salir a la calle a defender nuestro proyecto con orgullo y sin complejos, porque tenemos una tradición que nos avala y nosotros hemos sido los que hemos representado y los que hemos llevado a cabo las grandes transformaciones de este país y porque somos la única alternativa en Euskadi a la derecha, que con la excusa de la crisis está quebrando todos los instrumentos de cohesión social con los que contábamos, y a un nacionalismo cuya única receta es mirarse en el espejo catalán o en el espejo escocés para generar más división en la sociedad, pero no responder a los retos que tenemos como, como sociedad. Nosotros tenemos un proyecto diferente, tenemos una propuesta de país diferente, ya lo sabéis. Ofrecemos una esperanza de futuro a tantos ciudadanos que hoy lo están pasando mal y que no ven que sus gobernantes tengan la aspiración de, más allá de pasar el tiempo y hacer los menores destrozos posibles. Ese no puede ser el programa de un gobierno, esa no puede ser la receta. Ahora es el momento de la audacia política, es el momento de impulsar las reformas que necesita este país para adaptarnos a los desafíos del futuro y hacer todas las estructuras nuevas en este país. Y esa propuesta se llama Partido Socialista de Euskadi. Durante los años de vino y rosas, los gobiernos nacionalistas... Se sumaron a la burbuja que crecía en toda España y el crecimiento presupuestario en este país era casi del 10% anual. Y no creáis que además de tener ese 10% anual más de incremento de gasto en los presupuestos, eso iba destinado a gestionar mejor el país, a hacerlo más eficiente, a abordar los retos de futuro. Simplemente era derroche económico por derroche económico. Y hemos perdido demasiado tiempo en debates inútiles que han retrasado la entrada de este país en el siglo XXI. Pero se acabó el recreo. El PNV y el Gobierno vasco pueden querer ir al ralentí, mirando por la ventana, como me gusta decir a mí, pero el país no se lo puede permitir y nosotros no vamos a permitírselo. Los socialistas vascos queremos transformar el país, utilizar los recursos que tenemos para hacer un país mucho más cohesionado, más eficiente y mucho más moderno, capaz de competir en Europa. Tenemos que seguir hablando, sí, de reformas fiscales, de cómo redistribuimos mejor la riqueza, de cómo atajamos las bolsas de fraude fiscal. Tenemos que seguir hablando de modelo de país, pero no tanto hacia afuera, sino hacia adentro. Después de 30 años, por fin el Gobierno vasco, gracias a la presión del Partido Socialista, ha llevado al Parlamento vasco la ley municipal, que es una ley importante, una ley que va a dar recursos y va a definir a los ayuntamientos vascos. Pero también queremos reformar la ley de territorios históricos, que es otro puntal del autogobierno vasco y que... Tenemos que acabar con la foto de país que tenían los nacionalistas y tenemos que modernizar la Administración, plantearnos una sanidad como la que empezó a diseñar el Gobierno de Pachi López, una sanidad pensada para cómo seremos en el futuro, que seremos una sociedad mayor con muchas necesidades por enfermedades crónicas. Y nosotros, los socialistas, empezamos a sentar las bases de esa sanidad sostenible, de esa sanidad que, con escasos recursos, ofrece más y mejores servicios a los ciudadanos vascos. Tenemos que seguir modernizando la Administración para hacer una educación a la altura de las necesidades de nuestros jóvenes, que tienen que competir en un mundo global donde el inglés... Es fundamental y este Gobierno no lo vemos claramente comprometido con el inglés, que sería el que daría las herramientas de igualdad a nuestros jóvenes. Todos esos debates están encima de la mesa y lo están porque nos hemos empeñado los socialistas vascos. Algunas de estas reformas, como os decía, las impulsamos desde el Gobierno y otras se quedaron a medio camino y le hemos forzado al Gobierno vasco a ponerlo encima de la mesa y a sacar adelante. Ese modelo que a ellos no les gustaba, pero que nosotros sabemos que es necesario para ganar el futuro. A mí me gusta mucho mirar a los países nórdicos y no me gusta nada recordar, por ejemplo, la Alabama de 1950, que es el modelo precisamente que el Partido Popular parece querer imponer en este territorio de Álava. Y es que hoy veo con preocupación cómo Álava se ha convertido en un modelo y en un símbolo de crispación. Crispación que trasciende en nuestra ciudad a nivel relacional. Se empieza a notar ya en las conversaciones de la gente. Y eso es algo terrible. Esa no es la victoria que yo conozco, ni es la victoria que yo quiero. El Partido Popular se ha cargado en una sola legislatura, en una sola, todos los avances que conseguimos los socialistas en la legislatura anterior. Les entregamos una ciudad abierta y plural. Y Maroto. Simplemente por cálculos electorales se lo está cargando, se está dedicando a alimentar prejuicios en ella. Le dimos la Green Capital y él en qué la ha convertido? Pues en la White Capital, porque solo quiere blancos, no quiere gentes diferentes que vengan de otros sitios. Y esa no es la victoria que nosotros queremos. No es la victoria tampoco que quieren los vitorianos. Maroto ha intentado expulsar a una parte de los ciudadanos de Vitoria, pero estoy convencida que a la hora de la verdad, en las próximas elecciones, van a ser los ciudadanos de Vitoria los que le den la patada a Maroto y le quiten de la ciudad. Autoscunde interesengatik, gatik, alderdi popularra, gorrotoa elikatzen ari da gasteizen, eta ezin dugu onartu. Hau ez da nik ezagutzen dudan iria, eta hau ez da nik nahi dudan iria. Sozialistok iri, ireki eta plural bat eraiki genuen, eta marotok bazterkeria esarri nahi izan du hemen. Baina aurrean izango gaitu, aurrean izango ditu iritar guztiak. Gaztizko iria zatitu nahi izan du alkateak. Auzotarrek aurrez aurre ipini, baina hautezkunde garaian gazteizeko iritarrak maroto kanpora botako ditu, dutela ziur nago. Debemos combatir ese discurso sesgado e interesado que busca siempre culpables fuera, cuando en realidad lo que se demuestra es su incapacidad para solucionar los problemas que tenemos en Vitoria. Y para eso os necesitamos a vosotros, a cada uno de vosotros y vosotras, para que expliquéis cuál es nuestro proyecto de ciudad, qué, cómo vislumbramos el futuro de Vitoria. Sin mentiras, sin manipulaciones, porque nosotros no hacemos política de esa manera tan ruin. Y diciendo la verdad a los ciudadanos: que los cobros indebidos de la renta de garantía de ingresos solo alcanzan el 1,6 y que además se deben a que existe un control. ¿Que hay que mejorarlo? Seguro, pero que es porque hay un control. Nosotros siempre defendemos la gestión eficaz de la protección social, que se persiga a quien hace fraude, porque quien hace fraude al final está quitando las ayudas a los que lo necesitan. Pero sobre todo, los socialistas defendemos a la gente que necesita esas ayudas, defendemos el que nadie se quede abandonado a su suerte. Y para solucionar la situación... Nosotros creemos también que es muy importante impulsar económicamente este territorio, impulsar económicamente y dar futuro a esta ciudad, porque el empleo es la mejor garantía de cohesión social en una ciudad. Así que nosotros vamos a hacer un proyecto de ciudad que impulse la economía. Y de poco ayudan la reforma laboral que facilita el despido, o el recorte de las pensiones, o el recorte también en los subsidios de desempleo, que lo que ha hecho es que crezcan los perceptores de renta de garantía de ingresos. Ahí tenemos a un montón de jubilados que apenas llegan a final de mes y que tienen que acudir a la renta de garantía de ingresos. Y el responsable de esta situación es el Partido Popular. Y hay que decirlo alto y claro. El problema no es de los demandantes de ayuda. El problema es que hayamos llegado a una situación en la que tanta gente se vea obligada a pedir ayuda. Porque aquí en Álava, como en el conjunto de Euskadi, tenemos un serio problema de parálisis económica. Aquí, como en el conjunto de Euskadi, el paro sigue subiendo y tenemos ya 27.500 personas que quieren trabajar en Álava y que no encuentran trabajo. Aquí las empresas lo están pasando muy mal, incluso peor que en el resto de Euskadi, porque es en Álava donde más está afectando la crisis. Es aquí donde empresas como Cable Group y Condesa tienen sumidos en la incertidumbre a sus trabajadores. Y sí, ninguna institución, ni gobierno vasco, ni diputaciones, ni ayuntamientos, puede solucionar a golpe de decreto el problema del empleo. Es verdad pero sí pueden hacer mucho por crear unas buenas condiciones para que las empresas puedan desarrollarse y generar empleo en este territorio y esa esa es la pelea de los socialistas en Álava y en el conjunto de Euskadi porque la falta de ambición del Gobierno de Urcuyu está llevando a Euskadi a la parálisis. Pero los socialistas nos hemos negado a aceptarlo. Y, pese a ser la tercera fuerza en el Parlamento vasco, hemos conseguido convertirnos en la primera fuerza en acción política. Los socialistas vascos estamos siendo los responsables de los principales avances que se están dando en Euskadi en materia social, de igualdad y en crecimiento económico. Hemos sido los socialistas los que hemos garantizado que la crisis no afecte a la asistencia en los servicios públicos. Hemos sido los socialistas los que hemos obligado al Gobierno a impulsar planes de creación de empleo e incentivación económica. Hemos sido nosotros los que le hemos forzado a compensar el copago farmacéutico que afectaba a numerosas familias, jubilados y de rentas bajas. Hemos sido nosotros los que hemos puesto refuerzos alimentarios a los niños que sufren desnutrición en las escuelas. Hemos introducido también ya 150 millones de euros en estos presupuestos próximos de, del año 2015 en empleo, en innovación, en protección social, como condición previa para empezar a hablar de cualquier negociación presupuestaria. Hace dos años tumbamos los presupuestos de Urcuyu por injustos y por antisociales, y porque sabíamos que otros presupuestos eran posibles. Y conseguimos que el PNV asumiese por primera vez su estatus real en este país, que es una fuerza más y que está obligada a pactar si quiere gobernar, porque es un gobierno en minoría. Y desde entonces le estamos forzando a tomar las políticas que nosotros queremos. Estamos ocupándonos de los problemas del país desde la oposición, porque nosotros. No queremos salvar al Gobierno. Nosotros no tenemos voluntad de ser sostén de ningún Gobierno. Lo que sí nos preocupa es la gente. Y es a quien queremos salvar, a la gente. Con este criterio afrontamos ahora también la nueva negociación presupuestaria para el año próximo. Vamos a apretar al Gobierno para conseguir que los esfuerzos se dirijan de manera prioritaria hacia el empleo, a ayudar a los que menos tienen y a sostener nuestros servicios públicos. Con ese criterio... Vamos a pelear también por una radiotelevisión pública profesional y de calidad en Euskadi, una radiotelevisión plural y neutral que fomente principios de tolerancia y convivencia en el seno de este país. Con este criterio, dimos hace, hace año y medio apoyo a la nueva directora de ITB y nos hemos encontrado con una ITB que, en vez de formar ciudadanos, solo piensa en la construcción nacional nacionalista. Y hoy nos encontramos con una ITB que solo responde a los intereses de Sabine Echea sin entender que esta sociedad es plural y que el momento político en este país de construir la convivencia del futuro tras largos años de violencia necesita de una ITB que contribuya a esa convivencia y a asentar los principios y valores que han faltado durante muchos años en largos y amplios sectores de esta sociedad. Esa es la ITV que nosotros defendemos y por la que hace poco y este jueves pedíamos la dimisión de su directora. Los soberanistas en bloque aparecieron defendiendo una televisión monolítica y monotemática, y mientras tanto observamos cómo las audiencias en bloque huyen hacia otras cadenas, mientras tanto sus trabajadores en bloque están en la calle protestando por un ere encubierto e irregular que reduce el empleo en la tele. Que no cuenten con nosotros para financiar el entierro más caro de un servicio público jamás conocido. EITV nos cuesta más de 120 millones de euros al año a los vascos. Los socialistas queremos una radiotelevisión pública bien gestionada, con ideas con ambición y, sobre todo, útil para el país y para la ciudadanía. Si los nacionalistas quieren tener un juguete particular, ya tienen sus propios medios a los que ya financian de forma profusa. Guk ez dugu abertzalentzat soilik zuzendutako Euskal Irrati televista bat nahi. Guk ez dugu nahi nazio eraikuntzaren alde lan egiten duen Euskal Irrati telebista bat nahi. Kalitatezko zerbitzu publiko profesional bat nahi dugu. Ez langileak kalean usten dituen enpresa bat, telebista erakargarri bat nahi dugu. Ez hilero ikusen galtzen dituen telebista bat. Eitemen kudeak eta on bat nahi dugu. Ez inoiz ezagututako hiletarik garestiena eukitea. Kompañeros y Sois, como os decía al principio, lo mejor que tenemos en este partido, lo mejor que tiene este partido. Nosotros no tenemos detrás grandes grupos de comunicación ni grandes poderes fácticos que nos ayuden en la tarea que un día nos comprometió a cada uno de nosotros cuando nos afiliamos en el Partido Socialista de Euskadi. Solo os tenemos a vosotros, a los militantes. Sois nuestro único respaldo y nuestro mejor activo para sacar nuestro mensaje a la calle y para sacar adelante nuestras políticas transformadoras en este país. Por eso os pido que no os resignéis, por eso os pido que sigáis peleando. Como decía Alfonso Guerra hace unos días, no aceptemos que el poder siempre vence a los ideales, que la tentación del dinero acabará con los idealistas, porque lo que hemos logrado y lograremos en el futuro. Mirad siempre adelante. Mantened el orgullo de ser socialistas. Es verdad que hemos tenido unas horas muy bajas, que hemos tocado suelo en las últimas elecciones. Pero pensad también que en estos últimos meses nos hemos levantado, hemos sido capaces de reinventarnos, de modernizarnos por dentro y de mirar al futuro con orgullo por los 135 años de historia que nos avalan y por el proyecto y compromisos de futuro que representamos. Y estamos de nuevo en marcha, haciendo política en favor de aquellos que más necesitan de nuestra política, a favor de los que no tienen nada, de los parados, de los desahuciados, de los maltratados por esta sociedad tan desigual que está dejando la crisis. Es por ellos por los que estamos en política y es por ellos por los que nos comprometimos un día y estas direcciones nuevas del partido es por ello por lo que están trabajando. Porque ellos son nuestra razón de ser. Y sin ellos nosotros no somos nada. Si fallamos nosotros, el Partido Socialista, todos y cada uno de nosotros, no les va a quedar nada. Por eso os pido una vez más apoyo y trabajo para los próximos meses. Sabedores de que nos jugamos muchísimo en las próximas elecciones, pero sabedores también, sabedlo y tenerlo en cuenta, que contáis con toda nuestra confianza y apoyo y que sois esenciales para llegar hasta el último ciudadano en las próximas elecciones de mayo. Voy a estar con vosotros, Cristina también va a estar con vosotros cada día y tenemos que dejarnos la piel de aquí a mayo. Muchas gracias.